Hoy se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León el decreto legislativo que recoge en una única norma todas las normas legales vigentes en materia de renta garantizada de ciudadanía. Este decreto ley lo aprobamos el pasado jueves en Consejo de Gobierno y se publica hoy, y considerábamos que era muy oportuno pues poder hacer también, dado que se produce esta unificación de todas las normas vigentes en materia de renta, de poder hacer un balance de los resultados de la renta garantizada de ciudadanía, de cómo han llegado a las personas y qué resultados hemos obtenido de los programas de empleo. Oigo un eco. ¿Sí? ¿Está bien todo? Vale. Vale. Esta norma que hoy se publica pues constituye el tercer hito normativo de esta legislatura. El primero de ellos fue el decreto ley que aprobamos en Consejo de Gobierno y que posteriormente se aprobó también en el Parlamento Autonómico por unanimidad, que fue en el 2016, que consistía en reforzar la renta garantizada de ciudadanía junto con otras prestaciones sociales. Y el hito más importante es la aprobación de la Ley de la Red de Protección a las Personas y a las Familias, que se aprobó también por unanimidad en el Parlamento Regional en este año, en el pasado año 2018. Por tanto, este decreto legislativo lo que recoge también pues no solo es todas las normas legales vigentes, sino también todas las mejoras continuas y permanentes que, de la mano también del diálogo social, hemos incorporado a esta prestación esencial que es la renta garantizada de ciudadanía. En esta legislatura hemos llevado a cabo, por tanto, diferentes mejoras, como es, en primer lugar, la compatibilidad de la renta garantizada de ciudadanía con otras prestaciones de carácter social, como subsidios por desempleo, las prestaciones por desempleo, etcétera. Hemos flexibilizado también los requisitos de acceso a la renta garantizada de ciudadanía, gracias a modificaciones que hicimos en el cómputo de los ingresos y de los bienes muebles e inmuebles. En tercer lugar, también incorporamos mejoras en el procedimiento de la concesión, esto es, la reducción de plazos, el reconocimiento de la prestación antes y, por tanto, del devengo antes. Antes era de 3 meses, ahora ya con la nueva norma es de 1 mes, al mes siguiente al producirse la solicitud. También se ha reducido a 1 mes el periodo de suspensión de la prestación en determinados supuestos, como la falta de renovación de la situación de alta como demandante de empleo. Y un apartado muy importante y esencial es la mejora de la inserción laboral de los beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía, ya que se facilita la reanudación automática de la percepción una vez finalizada la actividad laboral, cuando el beneficiario la tenía suspendida por obtener ingresos de dicha actividad. Yo creo que es un avance importante para que las personas puedan incorporarse al mercado laboral y, en cuanto salgan de él y dejen de recibir fondos o financiación de la actividad laboral, pues puedan incorporarse de manera inmediata otra vez a la renta garantizada de ciudadanía. Por tanto, estas modificaciones sí que nos han permitido pues ampliar las condiciones de acceso y disfrute de la prestación, por la flexibilidad en el acceso y la compatibilidad con nuestras prestaciones, y nos ha permitido también, por tanto, pues trabajar de manera conjunta en el diálogo, en el marco del diálogo social, consensuar estas medidas y, por tanto, el poder hoy hacer este balance. Todas estas mejoras responden a un compromiso de la Junta de Castilla y León con esta prestación esencial, que hoy en día está beneficiando a unas 25.000 personas, a casi 79.000 personas desde el inicio en 2011. Estas medidas, y esto siempre se han puesto en marcha, y repito, desde el consenso y el acuerdo con el diálogo social. Es una prestación clave y esencial para atender las necesidades de inclusión social, y desde el primer momento se incorporó como uno de los principales programas dentro de la Red de Protección a las Personas y a las Familias. Voy a dar unos datos que tienen ustedes en la nota de prensa, que tienen en cuenta estos datos, pues los principales indicadores. El primero de ellos son las solicitudes durante esta legislatura. Se han producido un total de unas 27.999, y en 2018 fueron 5.134.
Si ven, ha habido un descenso a lo largo de la legislatura en el número de solicitudes, y de hecho las solicitudes del 2018, siendo 5.134, son un 40% menos que en el 2015. Por tanto, se constata una tendencia descendente, decreciente, de solicitudes presentadas. Todo ello, sin duda, claro, al haber menos solicitudes, derivan, por tanto, de una evidente mejora en el acceso al empleo, y que no supone, como veremos, que ese 40% que bajan las solicitudes no es, es similar a lo que es la bajada en los titulares de la prestación. En cuanto a los titulares de la prestación, a 31 de diciembre son 10.557 titulares. En diciembre de 2015 fueron 11.813 personas, es decir, han descendido un 10,6%, 1.256 titulares de la renta menos, que no se corresponde con la bajada en solicitudes, que es de un 40%, dado que, como he dicho al principio, durante esta legislatura incrementamos, flexibilizamos el acceso para que más personas pudieran acceder, y también compatibilizamos pues esta prestación con otras prestaciones sociales para que más personas pudieran también acceder a la renta. Por tanto, no se corresponde la reducción de solicitudes con los titulares de renta, la reducción del número de titulares. Si observamos también los gráficos, podemos observar pues la tendencia decreciente a lo largo de la legislatura, que coincide, por tanto, también con la mejora de la tasa de paro en Castilla y León, y también coincide con el descenso de la tasa de hogares con carencia material severa, y por tanto el descenso de la pobreza más severa. Existen más oportunidades de empleo, y por tanto pues también hay más bajas en esta prestación, y también disminuyen las altas. Señalar que de los 10.557 titulares, el 87% de ellos son estructurales. Esto quiere decir que tienen una mayor vulnerabilidad social, y además de forma persistente, y el resto, el 13%, son coyunturales. Esto quiere decir que carecen de recursos en un momento puntual. En cuanto a los beneficiarios, a 31 de diciembre del 2018, fueron 24.400 personas que se han beneficiado de la renta, un 17% menos que en diciembre del 2015, que es un descenso coherente con la bajada del número de titulares que hemos visto anteriormente. Destacar además que de media durante la legislatura hemos concedido anualmente 139.000 ayudas de renta garantizada de ciudadanía, lo que supone que en los 4 años de legislatura se han proporcionado más de 500.000 ayudas por renta garantizada de ciudadanía. El promedio de la prestación por cada titular ha sido de 536,67 euros al mes, siendo la cuantía básica, es decir, el mínimo de la renta garantizada, 430 euros, y la máxima de 699,19 euros para los casos de titulares con cargas familiares. Es importante destacar que casi 3.000 prestaciones de renta garantizada de ciudadanía, el 27%, se complementan por la Junta de Castilla y León, es decir, están complementando a otras prestaciones de carácter social. El perfil de los titulares, el 58% son mujeres, el 28,3% tienen entre 36 y 45 años, el 62,4% vive en el medio urbano y el 37% en el rural, el 42,7% es beneficiario único y el 57,3% tiene cargas familiares. Del total de titulares, el 11,5%, esto es 3.825, son extranjeros de 84 nacionalidades distintas. De ellos, la mayor parte son marroquíes, el 43,74%, búlgaros el 11,58%, rumanos el 11,4% y colombianos el 4,71%. En cuanto a la incorporación al mercado laboral, que quiero destacarlo porque sí que es cierto que en esta legislatura hemos dado un impulso muy importante para que las personas perceptoras en renta garantizada de ciudadanía pudieran tener acceso al mercado laboral, porque sin duda la renta garantizada de ciudadanía tiene que tener un doble objetivo.
por un lado, garantizar un ingreso mínimo a las personas que acrediten una situación de necesidad, pero también favorecer la inserción laboral de las personas que perciben la renta garantizada de ciudadanía. Y nos propusimos que las personas vulnerables no podían quedar atrás en un momento en el que se creaba empleo y se generaba empleo. Y por eso el éxito también de la renta garantizada de ciudadanía, que por un lado es cubrir las necesidades básicas, también tiene que ser que la renta garantizada de ciudadanía, percibirla, pueda abrir una posibilidad para que las personas tengan la posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Fruto de este esfuerzo, los datos señalan que desde el 2015 se ha producido un incremento constante de perceptores de renta garantizada de ciudadanía que han encontrado un empleo. Que esto es una buena noticia y que marca la senda que tenemos que seguir desarrollando. Miren, 2.350 personas en 2015, más de 3.000 en 2016 y 2017, más o menos, también 3.000, y más de 3.360 en 2018. 11.900 perceptores de renta garantizada de ciudadanía han encontrado un empleo en estos 4 años. La integración en el mercado laboral, como ven, ha sido mucho más acusada en el año 2018. Son 3.362 las personas perceptoras de renta garantizada de ciudadanía que han encontrado una oportunidad, que han encontrado un empleo, y supone que más de 1.000 personas respecto al 2015 encontraron un empleo. Esto es un incremento del 43%, y es un dato realmente importante. Esta incorporación ha sido posible, como decía al principio, porque hemos querido incentivar también la contratación de personas perceptoras de renta garantizada de ciudadanía, con el fin, lógicamente, de que las personas que más difícil lo tienen en Castilla y León puedan encontrar un empleo. Y ha sido posible gracias a programas que hemos desarrollado desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Familia, como son los itinerarios de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, la contratación por empresas y entidades sin ánimo de lucro de personas en situación de exclusión social y, a su vez, perceptoras de renta garantizada de ciudadanía, contratación acompañada de formación también para los jóvenes en riesgo de exclusión social, incluidos en el sistema de garantía juvenil, subvenciones directas a entidades del tercer sector para financiar programas para la inserción sociolaboral, como programas de orientación, de asesoramiento, itinerarios integrales intensificados, contratación a personas en riesgo de exclusión social en ayuntamientos de más de 5.000 habitantes para obras y servicios y la contratación a personas mayores de 55 años en riesgos de exclusión social en ayuntamientos de más de 5.000 habitantes para obras y servicios. En cuanto a otro indicador, que es el gasto durante el año 2018 en esta prestación asciende a casi 72 millones de euros, siendo el primer año en que el presupuesto ejecutado destinado a esta prestación ha descendido, como pueden ver en el histórico. Es la primera vez que desciende el presupuesto que destinamos a la renta garantizada de ciudadanía. 2018, por tanto, es el primer año que existe un descenso. Sin embargo, sí que es verdad que si hacemos un análisis desde el 2015, en 2015 creció un 18,7%, en 2016 un 4,9% y en 2017 un 1,5%. Y en cuanto a las conclusiones que podemos de este análisis que hemos desarrollado, que podemos sacar, y a la vista de las actuaciones que hemos realizado y de los datos que hemos aportado, en primer lugar, pues quiero destacar que, como he dicho, que desde la Junta de Castilla y León lo que hemos querido hacer es, desde la colaboración y desde el acuerdo y el consenso con el diálogo social, ha sido reforzar y mejorar esta prestación. Hemos adaptado la prestación a las nuevas necesidades, hemos ampliado y reforzado la cobertura, hemos flexibilizado sus requisitos de acceso para que efectivamente llegue a quien lo necesita. Gracias a ello, la renta garantizada de ciudadanía destaca respecto al resto de comunidades autónomas. Según el último informe, eso sí es del año 2016, sobre rentas mínimas de inserción del Ministerio de Sanidad, podemos destacar varios datos respecto de las comunidades autónomas de régimen común. En primer lugar, que la cuantía mínima de Castilla y León está por encima de la media nacional, respecto de la cuantía máxima, que también está por encima de la nacional, siendo más de 692 euros
en el 2016, 658 la media en España, que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en gasto anual por titular, con 4.844 euros, que Castilla y León es la quinta comunidad, incluidas las forales, que más personas dejan la renta garantizada de ciudadanía por incorporarse a un empleo, que la tasa de cobertura en Castilla y León de los insertados laborales respecto de los beneficiarios es una de las más altas, con un 8,20% frente al 4,39% nacional. En segundo lugar, pues podemos constatar también que desde el 2016 se cambia la tendencia ascendente en el caso de solicitantes de esta prestación y, por tanto, ha repercutido en que actualmente el número de titulares y beneficiarios esté descendiendo, y ello a pesar de la flexibilidad en el acceso y la compatibilidad que hemos llevado a cabo en esta legislatura. Este descenso es coherente con varios factores. Por un lado, el descenso de la tasa de paro en Castilla y León y mejora de la actividad económica en general. Es debido a los programas de inserción laboral que he mencionado antes, destinados a los titulares de renta garantizada de ciudadanía. Las políticas llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en materia de apoyo a las familias que lo están pasando y los programas establecidos en la red de protección a las personas y a las familias ha supuesto también una reducción de la pobreza en Castilla y León. Todos los indicadores nacionales reflejan la reducción en nuestra comunidad autónoma de la tasa de riesgo de pobreza, de hogares con carencia material severa o de pobreza energética, por debajo siempre de la media nacional. Yo creo que todos estos esfuerzos han merecido la pena, que hay que seguir profundizando y mejorando. En tercer lugar, que la renta garantizada de ciudadanía está favoreciendo de forma muy significativa la incorporación de las personas más vulnerables al mercado laboral. Esto se ve claramente, que el empleo es la mejor medida y la mejor herramienta para evitar la cronificación de la pobreza y para salir del círculo vicioso que es la exclusión social, y que en 2018 pues casi 3.400 personas hayan salido de la renta garantizada de ciudadanía porque han encontrado un empleo, y esto signifique un 40% más de las personas que encontraron un empleo perceptoras de renta garantizada de ciudadanía en 2015. Y sin duda, y con esto ya termino, pues quiero resaltar y agradecer, como no, pues que los resultados de esta prestación que hoy podemos presentar pues son fruto del consenso, de una grandísima participación, de un intenso trabajo en el que han participado el diálogo social, pero también otras entidades del tercer sector como EAPN, Cruz Roja, Cáritas, CERMI, las propias corporaciones locales, la Junta de Castilla y León. Y todo ello nos ha llevado también pues, a tener una ley, la primera ley de España que protege a las personas más vulnerables, que es la ley de la red de protección a las personas y las familias, no solo en situaciones de dificultad o de crisis, sino ya de manera permanente y continua, precisamente con ese fin de buscar a las personas que más difícil lo tienen una inserción sociolaboral y también de reducir las tasas de pobreza de Castilla y León. Así que quedamos a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta sobre esta u otras cuestiones.